Hola mi gente de YouTube. En esta oportunidad les voy a presentar un circuito variable cargador de batería. Aquí está el esquemático. Y lo he hecho con un transformador que se lo saqué a un equipo de sonido bastante pesado, que lo tenía por ahí y me puse a tomarle medidas y todo y pues opté por ponerle oficio como cargador de baterías. Y aquí dice que es de 12 amperios, no sé qué cierto será. Aquí está la entrada, 120 voltios. Aquí le coloqué un fusible de 12 amperios, un apagador. Aquí está el enchufle, ahí la salida. Aquí son 20 voltios, yo le he hecho un puente rectificador. A la salida me da 26 voltios. Entonces 26 voltios es demasiado para cargar una batería. Entonces le coloqué un potenciómetro de 10 kilos, un transistor LM317 y una resistencia de 1 kilo. Y entonces me quedaba voltaje para colocarle un cooler o un ventilador para que enfríe el sistema. Aquí está. Este es de una fuente de computadora que estaba en desuso. Yo lo he montado en estos tres disipadores. Le he echado también pasta térmica aquí al 317 porque este siempre recalienta. Le he colocado un voltímetro, el cooler, yo en este momento voy a montarlo en el cajón que realicé para montarlo, porque esto es demasiado pesado. Entonces hay que hacer un cajón bastante robusto para poder moverlo de un lado para otro. Entonces yo voy a proceder a montarlo en el cajón.